Revela el Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa que más de 318 personas han desaparecido en el estado de Morelos, así y dentro del actual gobierno de Graco Ramírez Garrido Abreu, en los primeros 4 años de la actual administración. Mi querido Luis Roberto Rodríguez, adelante, buenas tardes, regreso contigo. Así es, el Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, los 4 años de administración de Graco Ramírez, han desaparecido 318 personas del sexo masculino de octubre del 2012 a enero del 2017. La representante de esta organización, Susana Díaz Pineda, informó que estos datos provienen de las páginas de transparencia de la Fiscalía General de Justicia, a la par de señalar que la violencia sigue creciendo de manera alarmante y los desaparecidos son una cara de esta violencia que se vive en la entidad. Refirió que los ciudadanos no acuden a denunciar por la desconfianza y la burocracia de la Fiscalía, ya que la apertura de las carpetas de investigación se realizan 72 horas después de dicha desaparición. Vamos a escuchar lo que hoy denunciaba Susana Díaz Pineda respecto a los desaparecidos en Morelos. Oye, pues preguntarte el motivo de esta conferencia. Bueno, hoy queremos dar a conocer la cifra de desaparecidos. La semana pasada dimos la cantidad de desaparecidas, mujeres, jovencitas, la gran mayoría de ellas. Hoy tenemos ya los datos que la misma Fiscalía ha compartido y que bueno, el gobierno de Graco Ramírez se niega a reconocer. Dice, desaparecidos durante los 4 años de administración del gobernador Graco Ramírez, octubre del 2012 a enero del 2017. Los datos de este trabajo fueron obtenidos directamente de la información pública que la propia Fiscalía del Estado de Morelos comparte en su página. Durante esta administración, la violencia se ha incrementado de manera alarmante. Las y los desaparecidos son una cara de esa violencia que vivimos en la entidad. La mayoría de las veces, las familias de los desaparecidos no acuden a la autoridad a informarle de la desaparición porque prefieren buscarlos, toda vez que la Fiscalía no responde de manera inmediata. Incluso pide dejar pasar 72 horas para iniciar una carpeta por desaparición de persona. Al igual que en el caso de las mujeres desaparecidas, la Fiscalía no cuenta con un banco de datos, mucho menos de ADN para la localización de hombres desaparecidos. Las personas desaparecidas nos faltan a todas y a todos. Por eso, lejos de entrar en una guerra de cifras, de descalificaciones, aportamos para iniciar a construir una base de datos de desaparecidas y desaparecidos en Morelos que nos pueda dar una certeza de quiénes son y cuántos son los desaparecidos y las desaparecidas. Ahí tenemos la declaración de Susana Díaz Pineda, quien dijo que actualmente la dependencia no cuenta con base de datos y de genética respecto a los y las desaparecidas en Morelos. Lejos de entrar en una guerra de cifras y de descalificaciones con el gobierno del estado, proponen la creación de un banco de datos que permita agilizar las investigaciones de las mujeres y hombres desaparecidos en el estado de Morelos, Alberto.